dormido, vete, anda. No, ahora no. Tú tienes que estar bien despierta. Además, en cualquier momento nos llaman. Esto no me gusta nada. Ahora todo el mundo tiene su opinión. Ay, mi mal, hubieras dejado todo así. ¿Qué cosa? ¿Y no acusarnos? Tú estás loca, chica. El que la hace, la paga. Yo quisiera saber de qué otra forma tú lo ibas a parar. Si todavía no se sabe ni cómo va a terminar todo esto. Bueno, pero de todas maneras no está en la calle haciéndote la vida imposible. Cachito, que lindo, se va a despertar. Yo no quiero verlo, mima. Qué cosa más grande, Yamilé. Yo no puedo creer que tú todavía le tengas miedo. Aunque di mi aprobación, ahora preferiría que el niño no estuviera aquí. Yo también. Pero parece que su declaración es necesaria. ¿Qué le vamos a hacer? Tomaste lado, papi. Más dura. Pórtate bien con Andrés, ¿eh? Mima, ¿y qué pasa si perdemos? Todo, ¿verdad? Mira, te lavo, te plancho, te cocino, te... no sé. Con esa propaganda cualquiera paga. Cómprame, no me pagues. A este cuello le hace falta una cadena. Bueno, dime, ¿cuándo conozco a mi suegra? ¿No te parece que vas muy rápido? Todavía no somos nada. Bueno, todavía no somos nada. ¿Qué hace falta, que te firme un papel? Yo no te pido que me firmes. Ami, déjame ser tu novio. Bueno, tu, no sé, tu marido, tu custodio, lo que tú quieras. Pero tengo que pedirte rodillas. Sí. Sí, bueno, como que me quieres acompañar a mí. Bueno, Chuchi, no. Era jugando. Si no quieres, no lo hagas. Dime, Chuchi, de nuevo. Está bien, pero fíjate que no me vea nadie. Mira. Hago contar. ¿Tú ves? Bueno, ya, mira, en serio, en serio. Ya, mira, esto no será su nombre, para que tú sepas. Ya, mira. Te voy a comer hasta el último pelo. Y vas a ser mía. A las buenas o a las malas. Y hasta que la muerte nos separe. ¿De verdad? Mira. Oye, la serie Chuchi es un elemento, apretó de verdad ahora. Mira la jefa que se consiguió para que le daba la ropa. No, ya sabe más que nosotros. Ya sabe más que nosotros. Se le falta todavía. Vamos, Juan, bueno. ¿Qué dice mi cuñi? Aquí. Cansada. Ay, hija, no me digas eso. Mira, tírame un cabito y anda, que te traje esto para...
Alejé, es que estoy desesperada por terminar. Nacho, hace 3 días que no veo al niño y hoy es domingo. ¿Y qué? ¿Si tu mamá te lo cuida muy bien? Sí, pero la mamá soy yo. Oye, oye, no me digas eso por tu madre, no me digas eso, que eso la plante. Hasta que un Pepe me compre otra, tú sabes cómo es eso. Oye, si te cuento lo de anoche, imagínate que eran 3 Pepes. Y los 3 se pusieron para mí. Y como yo no iba a poderme escoger ninguno de los 3, me fui con los 3. ¿Tú sabes cómo estoy hoy? ¡Ay, mi madre! Estoy muerta. Pero como un varo de aquí a Hong Kong. Ven acá. ¿Y tu hermano te acompañó anoche? Porque ustedes llegaron juntos a las 1500. Sí, él estaba allá afuera cuando me trajo el tour. Vaya. Qué casualidad, ¿no? Oye, ¿qué tú quieres decir? A mí me hablas claro. Chica, que no es la primera vez que tu hermano me deja vestida y sin ir al baile. No me dice a dónde va ni de dónde viene. Y para colmo llega borracho y con olor a perfume bueno. Sí, yo nada más que me imagino que anda con otra y... ¿Y qué cosa? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si aquí la que pierde eres tú, si te tiene como una reina. Te mantiene a ti, a tu hijo y hasta a tu madre. Ay, ya, mi hermano te quiere, te lo digo yo. Que soy la suya sorela, de verdad. Tranquila. Además, vieja, ¿para qué tú quieres saber en lo que anda? Oye, relájate y coopera. Mi hermano está muerto contigo, de verdad. Sí. No más fuera traidora. De tu amor. Buenas, ¿no les interesa contratar un guía? No. Ustedes pagan y yo soy todo suyo para lo que quieran. No comprender. Ah, no comprender, no comprender. Bueno, que lo pasen bien. Hola. ¿Qué hola te digo yo a ti? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? Cualquier cosa para librarme el chapeo. Ya, incorpórate. No, pero espérate. ¿Que tú andas? André, ¿tú eres policía o qué te pasa? ¿Te pasa esto, veo? Menoncito de la bachanquita. ¿Quién te coge a ti con eso? ¿Qué clase de tipo? Yo no sé cómo no me di cuenta antes. Sabrá Dios lo que estará diciendo ahí adentro. Se constituye esta sala octava del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana para conocer de la causa número 97 del 2003 por un posible delito de violación y un delito de coacción por haber secuestrado a un menor contra el acusado Jesús Baró Izquierdo. Acusado, póngase de pie. Yo tengo fe en que se hará justicia. Ay, André. Yo ya no sé ni qué cosa es la fe. Mima. Me voy a cuidar yo misma porque en el consultorio no había nadie. ¿Y Raidel? ¿No lo viste ahí enfrente? Mira a ver porque no quiso hacer la tarea. Ay, yo ya no sé cómo le voy a hablar a ese niño. Es que no me hace caso. Chica, ¿y no sería bueno que lo viera un psicólogo? Ay, Mima, si no me ve a mí, que soy su madre. Que Raidelito tiene problemas y se puede poner peor. Yo creo que ya se puso peor. Ahora cuando venía para acá hablé con la maestra y dice que Raidel tiene graves problemas de disciplina. ¿Sí? Que se pasa todo el día fajado en la escuela y que no le hace caso ni al director. Imagínate que ellos están pensando hasta trasladarlo para una escuela especial. ¿Cómo especial? Sí, una de esas para niños con problemas de conducta. Ah, no, eso sí que no. Chica, pero tú no les dijiste por todo lo que ha pasado a ese niño. Ellos tienen que entender que cualquiera se afecta. ¿Qué va? Yo voy a hablar con la maestra esa. Mima. Mima, ¿por qué tú no retiras la acusación? ¿Qué? Borrón y cuenta nueva. Chica, tú estás loca. El culpable de todo esto es él. Ahora mismo el niño tiene 20 problemas. Y él así como si nada, tan fresco. No, mi vida, de eso nada. Ojo por ojo. Tú pudiste haber parado todo esto a tiempo y no lo hiciste. Así es que ahora me dejas a mí. Sí.
Vístete, anda. Vístete ya para irme. No. Hoy me voy a quedar a dormir aquí porque mañana me tengo que levantar muy tempranito. Amor, pero a ver, ¿tu mamá no es la que lleva el niño a la escuela? Si no es por eso, es que mañana empieza el posgrado ese que te hablé, ¿te acuerdas? Espérate, Emil, espérate. A mí me parece que yo no voy bien. Ay, Chuchi, mi vida. Yo quiero volver a trabajar. Sí, quiero superarme. Pero a ver, ¿por qué tiene que ser eso? Bueno, porque eso es lo que me gusta. Chica, pero no sé, ¿qué estar ahí en la guardia, allá en una piletipo, estar en el toqueteo ese? Oye, eso, chico, no seas mal pensado con eso. ¿Mal pensado y bien? ¿Qué te pasa? Te dije que tenías que dejar el curso ese. ¿Cuál es el problema? ¿Me tienes que respetar? Y vístete, que nos vamos, onda. No, yo me quedo. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú? Mira, vístete, onda, dale, vístete. ¡Oiga! Mídase que usted no está en su casa y esa es mía. Chica, es que yo no vivo con la gente. Chuchi, pero ¿para qué tú quieres subir? Ya me acompañaste hasta aquí, ¿no? Ven acá, esa gente sabe que tú estás conmigo. Claro, mi amor. Se los comenté cuando me regalaste la cadenita y el anillo. Aunque no lo publiqué en el mural. ¿Ves? Que hay una pila de gente que piensa que tú estás sola. Y tú eres mi mujer, Yamilé. Hay una pila de tipo equivocado y el que se equivoca... Bueno, bueno, bueno. Otro día tú subes, ¿sí? ¿A qué hora te regó? Si tú quieres, yo te llamo mañana en cuanto salga. ¿Qué? Es que me tengo que quedar de guardia porque Acela pidió vacaciones y tengo que cubrir. Yo no oí bien, yo no oí bien. Guardia. Yo no te dije que aquí no había guardia. Chuchi, por favor, la gente está mirando. Estate tranquilo. Oye, si tú te quedas aquí esta noche es porque tú eres una puta y una descarada, ¿oíste? Y como eso te voy a tratar. Pero, Chuchi, ¿por qué? Suéltame, chica. Suéltame, que esto se jodió. Desahógate, mi vida. Tú por lo menos puedes llorar. Está bien. Está bien. Un besito, ven, disculpa. No, Chuchi, no, no. Esto no puede ser así. Tú te pierdes casi un mes y yo no sé lo que tú has hecho por ahí. Tienes que ponértelo. Yo tengo que tener una garantía. ¿Garantía de qué? ¿Garantía de qué? ¿Cuál es la garantía de esto? Si yo te dije que no andaba con nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Qué garantía? Ni garantía ni nada. Ven acá, Emilé. ¿No serás tú la que anda con otra gente? Ay, sí, ahora mira la tortilla. Pipo, mira. Déjame, Chuchi. Coge esto mismo. Ve y dile a Ana que me mande un poquito de azúcar, hazme el favor. ¿Viste, loco? ¿Qué te pasa? Mira, a ver cómo tú me hablas, que te vas a ganar un tratado. ¡Suéltame! Vitalito, lo vas a dejar porque me da la gana, para que tú sepas. ¡Te voy, vítelo! ¡Qué anillito que te llevas aquí, no llevas más que tú! ¡Ay, coño! ¡Aprende de esto! ¡Suéltame! ¡Ponte para esto y administrado, porque lo vas a pagar carito! ¡Ya! ¿Oíste? A mí ningún hombre me levanta la mano. Toma. Él no me dio mima, de verdad. Es que se entera. A veces pienso que está enfermo de los nervios. De la vergüenza de lo que está enfermo ese. Que no te dio y esas marcas. ¿Tú sabes lo que pasa? Que él se aprovecha de que aquí no hay un hombre que saque la cara por ti. Lo que pasa es que él está muy enamorado y me cela. Discutimos, sí, es verdad. Pero es normal, todas las parejas tienen problemas, ¿no? Normal. Normal, lo que no es normal es que tú lo justifiques, Yamilé. Si él hace contigo lo que le da la gana, chica. Se pierde, después aparece, te exige. Tú no tienes necesidad de aguantarle eso a él. Pero yo lo quiero, mima. Más lo quieres. Oye lo que te voy a decir, Yamilé. Aprovecha ahora y peléate con él. Este es el momento. Porque si yo me entero de que tú vas a perrearle a ese tipo, me olvido de que eres mi única hija y no te miro más la cara. Él no está loco ni la cabeza humana.
Capacidad intelectual baja, poco control de los impulsos, manipulador, torpe, desleal. El examen psíquico concluye que Jesús Baró Izquierdo no presenta ningún trastorno de la personalidad. Conclusiones, el acusado no presenta rasgos de enajenación mental. Ya te he dicho que no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer. Tienes que cambiar tu forma de actuar. Mira, Chuchi, no le hagas caso a la serie. Tú quieres un consejo, aparece de recomoda por adelante para que ella sufra, compadre, no seas bobo. La serie, yo tengo tremendas ganas de amarme ese manguito de nuevo. Pero esa Eva me vuelve a la forma, serie, esa evite por ahí, olvídese de eso. Allá tú te vas a coger la base, después no te pongas a llorar por los portales. Tú estás cogido con esa niña, mi niño. Partido. Acá, mi hermano, que iba a hablar donde espacio contigo. No puedo haber ruga conmigo, Chuchi. Venga, vamos a echarnos mucho, dale. Ahora aquí, la serie que tengo guabo chivado. Eso, recuerda la voz mía que es de la experiencia. Voy a la serie. Sí, sí, sí. Es todo un argentino. Ya, muñeca. Hola. ¿Dónde te metes? Por ahí. Sí. ¿Vamos a salir esta noche? Dale, vamos. ¿Sí? Vamos. ¿Cómo corazón? Mira, yo me voy a ir. Chao, nos vemos después. ¿Por qué se va? Tiene cosas que hacer, Dime algo, mi Mazatoki. ¿Qué te voy a decir? Dime algo. Estás metiendo Barrusovsky. La tía está por ahí, que me la traiga. Cuando por fin tengamos los papeles de la herencia de esta casa que nos dejó la abuela, voy a meter pa' un feteco, que ya tú sabes. Seguro. Lo que se está perdiendo, Yamilé. Y dígalo, pero está ahí afuera esperando, ¿sabes? Dile que no estoy. Dile que no estoy. Si estás buscando a mi hermano, de una te advierto que hace una semana que anda por ahí de fiesta. Me hace falta verlo, Lázaro. Tú no tienes forma de localizarlo. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Lo de siempre. Él se desaparece y yo no me voy a pasar la vida esperándolo. Necesito aclarar con él. Ah, aclararle. Si tú no te has aclarado hasta ahora, tú sabes que él no quiere saber nada de ti. No sé, date un baño, échate cascarilla o cualquier cosa de esa, ¿viste? Oye, ¿tú estás segura que tu hermano no está ahí? Deja el trajequismo ese, vieja. Tienes dos opciones, o lo tomas o lo dejas, ¿bien? Si cuando yo lo vea, entonces me acuerdo, le digo que pase por tu casa, ¿bien? Espérate un momentico, Lázaro. Oye, que no. No estoy para tu frecuencia. Mejórate, mi hermana, mejórate. Que tú no estabas, pero ya se quedó allá afuera. Oye, ¿vas a verla? Que esa agua está lista para chocolate. Pues mí que se añeje allá abajo. Yo no pienso verla hasta que no venga aquí arrastrándose. ¡Ese es mi hermano! Lo que quiere decir que te vas esta noche conmigo, ¿no? Oye, cuando esa tía te vea, estoy segurita que pidaste la ciudadanía. Sabes que eso no es tan fácil. Pero mira a ver si ya la loca Yamilé se fue, porque yo no tengo ganas de verla hoy. Esto no es cuando ella quiera, sino cuando a mí me dé la gana. ¡Che! ¡Mío, fratelo! Ya, mi hermano, yo no sirvo para esto. ¿Qué? Que no te ve jefe brigada. Mira que a ti no te conviene perder tu imagen de trabajador. Seré, si ese tipo está para allá atrás, no seas penco, Andrés. Andrés, si tú ves lo que yo metí anoche. Ven, esa tía se ha dado una clase enganchada conmigo. ¡De la puta hostia! Ah, no, si estás hablando gallego y todo. Ahorita anda con pasaporte. Coño, mi hermano, que tu boca sea santa. Andrés, ¿por qué tú no vienes conmigo, eh? Andrés, embúllate. Eso está fácil ahí. Dale, ¿a qué tú no te atreves? Dale, tumbao, guay. Tú me has amado tanto. Pero debe caliente.
campana dicen do, pero yo me quedo con las mujeres que dicen tan sin que le den. Un poco de crema. Ven, mira, chamaca. Hola. Voy echándose, yo no sirvo para esto. ¿Serio? ¿Te vas a ir vacío así? Ven, si te di la mejor jeva, ¿qué te pasa? No, no, olvídate de eso. Tío. Lo que quiero es perderme de aquí. Parece que algo no me cayó bien. Me voy a comer a las dos. Yo sí tengo que luchar mi frijol, ¿oíste? Aquí llegó lo nuestro, Jesús Barón. Tú también es para ti, mi amor. Aquí es para todo el mundo. Sé quién es Jesús realmente. Yo también. Es que averiguaste algo. Si me lo hubieran dicho, no lo hubiera creído. Pero lo vi yo misma. Lo vi yo con mis propios ojos. Ay. Estaba jineteando. Ay, mi vida, si siempre al que más le duele es el último que se entera. Parecía otra persona. Yo quisiera que tú lo hubieras visto. Casi le besa los pies a esas dos mujeres. Bueno, yo viniendo de él, todo lo creo. Es que yo no puedo entender cómo en tanto tiempo y casi... casi viviendo con él, yo no hubiera sabido quién era Jesús de verdad. No, 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 no. Ahora sí que se murió para mí. Ay, mi vida, qué alivio tú me das. Yo siempre te lo dije, Yami. A ese hombre tenías que dejarlo, eso no sirve. Y cada día yo lo confirmo más. ¿Por qué? ¿Tú te enteraste de algo? Estuve hablando con el jefe de sector y me contó la historia completica del Chuchi ese. Jesús Baró Izquierdo, alias Chuchi, tiene 3 actas de advertencia por riñas y alteración del orden. Cumplió 1 año de prisión por el delito de portación y tenencia ilegal de armas. Sancionado a 5 años de privación de libertad por el delito de robo con fuerza en las cosas y las personas. 2 años de prisión por delito de amenazas y lesiones. Esto te lo manda André. Ese sí que es un buen muchacho, ¿eh? Y se ha portado bien con nosotros. ¿Te ayudo? Sí, gracias. ¿Y qué? ¿Tú estabas para provincia, eh? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué? Como ya no te veo por allá. Ah, es que ya no tengo por qué ir. Jesús y yo terminamos. ¿De verdad? Mira que le sigue diciendo a todo el mundo que tú eres su mujer. Bueno, él podrá decir lo que quiera, que eso no cambiará nada entre nosotros. Yo cada día estoy más decidida a borrarlo. Nada, que me equivoqué con él. No, yo pensé que tú lo conocías bien. No, incluso me extrañaba, ¿no? De verdad, una mujer como tú... Es que, precisamente, yo no sabía quién era Jesús de verdad. Ay, Andrés. Tú ni te imaginas de lo que yo me he enterado.
Yo sí me lo imagino. Tremendo rompecabezas. Mami, ¿cuándo vamos para casa Chuchi? Yo creo que no vamos a ir más, mi amor. ¿Y por qué? Bueno, porque ya Jesús y yo no somos novios. Hazte novia de nuevo de él. Él a mí me cae muy bien. Mira, papi, yo no quiero ser novia de Jesús porque... porque él no es bueno, mi amor. Eso mismo dice mi abuela. Él es bueno conmigo. A mí me cae muy bien. Mira lo que me trajo. Vino a verme. ¿Qué vino? Sí. Esto es lo que me trajo para cuando yo fuera a su casa a echar las cosas. Ella fue ese día para mi casa con su hijo. O sea, fue para mi casa con su hijo por sus propios pies. Yo ni la obligué, ni secuestré al niño. Yo sí fui con el niño a pasear al parque. Eso se lo puede preguntar a Raidel. Nosotros teníamos problemas como todos los matrimonios, ¿no? Todas las parejas. Pero normal, seguíamos juntos. Mire, presidente, ella es mi mujer. ¿Yo cómo voy a violar a mi mujer? Un marido no viola a su mujer porque es la mujer, ¿no? Bueno, discutimos por el preservativo y a mí eso a mí no me gusta, pero bueno. Mire, presidente, nos acabamos, pero yo no la violé. Todo lo que ahí pasó fue de mutuo acuerdo. Nosotros, es verdad que discutimos, pero... Todo fue un accidente, presidente. Yo fui a sacar la cuchilla que siempre uso del bolsillo, ¿no? Y imagínese, en el medio de la discusión, ella tropezó y... yo no... no quisiera recordar aquello. Bueno, no. Unos traguitos nada más. Usted sabe, lo normal, ¿no? Bueno, a lo mejor, no sé, se me fue la mano. Mezclé ron con cerveza. Mire, presidente, yo no quiero tomar más. Esquinosis en toda la cara. Excaviación lineal de 5 centímetros en hemicara izquierda, realizada con arma blanca. Hematoma ocular con pérdida de visión. Excaviación de 2 centímetros en brazo izquierdo. Marcas de estrangulamiento. Contusiones múltiples. ¿Desde cuándo conoce usted al acusado? Empezamos hace un año. ¿Mantenían relaciones en el momento en que ocurrieron los hechos? No, tampoco. Eso es mentira, presidente. Acusado, se le advierte con relación a la disciplina que debe mantener. Si insiste, continuaremos el juicio sin su presencia. ¿Cómo tú me recibes? Estoy apurada, Jesús. Ey, ven acá. ¿Tú no querías verme? Tú lo dijiste. Quería. Eso fue hace tiempo. Olvídate de todo, ¿sí? Ey. Ya, mi, lo que sea, podemos arreglarlo. Ven. Dime, Chuchi, anda. Eso me encanta. ¿Y cómo te decía la turista? Siu, sí. ¿Tú estás celosa de mí? Eso me encanta. Mira, por mí te puedes ir... ¿Por cuántos calzoncillos te vendiste, Jesús? Amor, yo no sé por qué tú me tratas así. Mira, yo
también tendría motivos para ponerme bravo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué coño tú hacías el otro día con Andrés? ¿Con Andrés? Con Andrés, sí. Ah, sí. Me lo encontré el otro día. Yo no sé qué te pueden haber dicho porque entre él y yo no hay nada. Y estuvimos hablando, sí. De ti. ¿Ves? ¿Ves que no me has olvidado, muñequita? Mi amor, sí. Tú eres la única que me interesa. Sí. Como si yo no te hubiera visto haciéndote el... el criollo con esas dos. Ay, muñeca, eso tiene su explicación, ¿verdad? Dame las manos de arriba, Jesús. Oye, a mi ley, ¿qué te pasa? Que tú tienes la cara dura, chico. ¿Qué te pasa? Ponte para esto. ¿Tú quieres que se acabe el jueguito aquí mismo o qué? Lo que viste, si fue que viste algo. ¿No es lo que tú crees? Soy un luchador, mi amor. Estoy pensando en un futuro, ¿eh? Y en un porvenir. Sí. Y tú vas en esa, ¿sabes? Sí. A mí me sacas de tu potaje, ¿oíste? Tú por tu lado y yo por el mío. Por mí, puedes seguir de jinete, que ese es tu problema. Qué linda tú te ves, bravita. Así me gusta, luchando a tu macho. Mi amor, esas gallinitas son para el baro nada más. Ahora, cuando yo te presente un hielito a ti, tú vas a entender. ¿Qué? Un hielo, chica. Un extranjero, un yuma, como tú le quieras decir. ¿Qué tú quieres decir, Jesús? Que yo... es que yo no puedo creer lo que tú... Chico, ¿tú te piensas que yo soy como tu hermana? Mira, olvídate de mí, olvídate de todo y no vengas más por aquí, ¿oíste? ¡Esto se terminó! Has terminado conmigo, Yamil Estrada. No, yo contigo no. Si tú no estás conmigo, no estás con nadie, ¿me oíste? Y la próxima vez que te vaya hablando más de 5 minutos con un tipo, vas a mandarte a mí para toda la vida. Tú y él, los dos. Porque te mato, no te pago. Aquí lo que pasa es que tú estás con otro. ¿Por qué tú dices eso, Lázaro? Tú sabes perfectamente de lo que es capaz tu hermano. No te hagas, que a ti te vieron no hace mucho con Andrés. ¿Sí? Y yo vi a Jesús con dos extranjeras, ¿qué te parece? Que entonces le voy a decir que tú estás noviando con Andrés. No juegues con eso, Lázaro. Yo no estoy con Andrés. Y para la bola, que le vas a buscar un problema al pobre muchacho por gusto. Tú sabes perfectamente de lo que es capaz tu hermano. Pues entonces ve y tranquilízalo. Dime, ¿qué le digo? Porque yo le tengo que llevar una respuesta. Dile que no voy a ir más. Que me borre. Que haga su vida. Pero tú te atreves, tú estás... Buenas. Aconséjate. ¿Verdad que tú recibes a cualquiera? Testigo, dígame qué ocurrió el día de los hechos. ¿Le repito la pregunta? ¿Raidel? Vamos, Raidel, no te quedes más allá. Vamos. Vamos para mi casa, que tú y yo tenemos que hablar. A mí allí no se me ha perdido nada. Vamos, Raidelito, vamos. No, deja al niño, tío, oye. Tú, dame al niño. No juegues con el niño, coño. Dame al niño. Papi. ¿En qué estado emocional se encontraba Yamila Estrada el día de los hechos? Ella estaba mal. Nos encontramos en la calle y me preguntó por el niño. Yo lo había visto entrar con Jesús y se lo dije. Me quedé muy preocupado porque yo nunca la había visto así. Thank you.
Vaya. ¡Seidel! Cuando usted la volvió a ver, ¿en qué situación se encontraba ella? Oh, parecía a otra persona. Una semana después de estos eventos, usted recibió una golpiza, producto de la cual se encuentra en estos momentos incapacitado, le pregunto. Sí. ¿Alguien que viene caminando por ahí con la camiseta azul? El penco ese, ese es el tipo. Ya le vi las manos, ¿eh? Asaltado, le robaron. No. De acuerdo a su participación en estos hechos, ¿puede usted afirmar que esta golpiza que usted recibió fue encomendada por el ciudadano Jesús Baró a modo de ajuste de cuentas o algo así? Considero que esta pregunta es absolutamente subjetiva. Reformule su pregunta, por favor. ¿Qué relación guarda el acusado con la golpiza que usted recibió? No, yo no... Ah, yo no creo que tenga nada que ver. Eso fue un par de tipos que se me encarnaron ahí, ¿ya? ¿Usted conoce que esas dos personas están detenidas esperando la vista del juicio oral? ¿Es de su conocimiento? Sí. Menos mal que te aconsejaste. Tú sabes dónde dice peligro. ¿Dónde está Riddell? Él está en el parque con mi hermana. Oye, ¿y ese apuro? Voy a buscarlo. Déjalo en el parque, tranquilo, que él está bien y mi hermana seguro le compra una pila de cosas. Vamos a hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. No tenemos nada de qué hablar. ¡Oye, ponte para las cosas! ¡Suéltame, coño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven acá, chica! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! El acusado no es enajenado mental y se encontraba en el momento de los hechos en plena capacidad mental para regir su conducta. Raidelito, ven, mi amor, que tía te va a comprar un regalito, ven. Oye, que estate quieta, chica. ¡Estate quieta! ¡Te voy a matar! ¡Estate quieta! A ella le gusta todo eso. Siempre era un problema con mi hermano, una discusión. No, yo no estaba ahí, de verdad que no. Ni soy cómplice, como dice el compañero fiscal. Vaya, es que a mí lo que me duele es que ella haya permitido que su mamá acusara a mi hermano de violación. Sí, a mí le es como si fuera mi hermana. ¿De verdad? Bueno, yo fui al parque con el niño. Y cuando regresé, no los vi. Estaban encerrados en el cuarto. Yo no sé por qué era. Ella dice que si mi hermano la violó, si él es su marido. A ella le gusta hacerse la distinta.
Ella fue la que lo buscó, porque mi hermano estaba tranquilito en la casa. ¿De verdad? ¡Ya, coño! ¡Esto es lo que te gusta a ti! ¿Reconoce usted estos objetos? Sí. Es la ropa que llevaba puesta. Diríjase a la presidente, por favor. Y esa es su cuchilla. El acusado le realizó el acto sexual de acuerdo a su conformidad o en contra de su voluntad. En contra. ¿Cuántas veces? Dos. Muchas gracias, presidente. Letrado, por favor. Presidenta, hay un interrogante que quisiera despejar. Si usted no estuvo de acuerdo, ¿por qué no se fue después de la primera vez? No, yo sí traté de irme. ¿Serás tú porque el niño se queda conmigo? No, Lázara. ¿Cómo que no? ¿Con quién mejor que con su tía y con su padre? Por suerte, ese no es su padre. Mami, ¿a ti qué te pasó? Ven acá, mi amor. A tu mamá no le pasó nada, solamente es un golpecito, pero mañana se le pasa. Te tengo un bocadito de helado ahí en la cocina que te lo voy a dar. Ponte hielo, Yamilé. Métetelo bien en la cabeza, tú eres mi mujer, ¿oíste? Y me puedes acusar si te da la gana, que no me importa. ¿Qué tú piensas que yo voy a sentir por ti después de todo esto, eh? No, a mí no me interesa. ¡Odio! Tú me vas a volver a querer, ¿oíste? Esto hasta te va a gustar. Suéltame, chico, ¡no me toques! Así, así nada más, ¿eh? Así nada más, es lo que hay que animarte. A ti esto te encanta. Te vas a quedar en esta casa hasta que me recuerdes. No mueres antes de meterte en el repuñetero hospital ese, ¿eh? ¡Eso es mentira, coño! ¡Eso es mentira! ¡Además, no te quiero! Me vas a querer, ¿oíste? Y ahora, va de esta casa. ¡Pero tu hijo se queda aquí! Saca a Raidel de esto. ¿Tú no querías que yo fuera como un padre para el niño? El niño se queda aquí, ¿oíste? Es muy probable que cuando lo vuelvas a ver haya cambiado mucho. ¡Vete! Yo me quedé por mi hijo. ¿Usted es padre, abogado? Ay, Miguelito. ¿Qué está pasando en la escuela, eh? Tú no puedes seguir así, mi amor. Yo sé que tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero dime algo, por favor, lo que sea. Tenemos que hablar de lo que pasó. Yo sé que hay muchas cosas que tú no puedes entender.
¿Me vas a decir lo que estás pensando? Hey, ¿dónde se metió? Mi amor, mi vida, mi corazón. No tengas miedo, ven. Ven, hijo puta, dame lo que es mío, ven. Ven. Es la cuchilla. ¿Sabes que me estás dando por la vena del gusto, eh? Eso. Con sangre me encanta. ¡Dios! ¡Déjame! Si te traes la boca, le vas a despertar al niño. ¡Tú lo quieres despertar! ¿Eh? Ven, que yo te voy a enseñar cómo es la vida. ¡Cuya! Te voy a poner tu boca. ¡Oh, coño! ¡Ya! ¡Cállate en la boca! ¡Cállate en la boca! ¡Ven! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Cállate! ¡Te vas a abrir a ser especial conmigo, chica! ¡Soy tu madre y me tienes que reventar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te voy! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡Dalo! ¡No! ¡Es tu pesadilla! ¡No! 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 ¡La gana! ¡No! ¡Cosa! ¡Cosa! ¡No! ¡Fuerza! ¡No! En pruebas realizadas a Yamilé Estrada, según medicina legal, no se encontraron vellos ni otros elementos pertenecientes a Jesús Baró. Es que lo que yo quería era borrármelo del cuerpo. No me imaginé que eso fuera tan importante, Mima. Parece que sí, que es importante. Podemos perder, Yami, porque eso es parte de las pruebas. Él ahora puede decir allá lo que quiera para quitarse la acusación de arriba. Ay, si por lo menos tuviéramos un testigo de parte nuestra. Sí, pero eso es imposible. Andrés no se atreve. ¿Y Lázaro? No va a declarar en contra de su hermano. No, así que ya no tenemos más testigos. Me pide la luna llena. Mami, ¿qué es un testigo? Testigo. Testigo es el que ve. El que ve y lo dice para aclarar las cosas. ¿Me entendiste? ¿Acéptate bien? ¿Cómo tú te llamas? Raider Pérez Estrada. ¿Y cuántos años tienes? 7. ¡Ay, qué grande! Entonces ya tú vas a la escuela. ¿Y cómo se llama tu maestra? Isabel Rivero. ¡Qué buena memoria tienes! Raider, ¿tú crees que pudieras recordar todo lo que pasó ese día? ¡No puedes con el niño! ¡Coño, papi! ¡No, no! 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 ¿Y eso por qué? ¿Ella no quiso ir? Él no quiso esperarla. ¿Y después de eso qué pasó? Lachi me llevó para el parque y me compró unos juguetes.
Pero cuando tú regresaste, ¿tú viste a tu mamá? ¿Cómo estaba ella? ¿Bien? No, era igual. Yo no quería mirarla. Chuchi no quería que nos fuéramos. A mí no me gustaba estar allí. Es él. Yo vi lo que él le hizo a mi mamá en el baño. Ella no quería. Bueno, gracias, Raidel. Eres un niño muy valiente. Pero bueno, ya pasó todo, ¿verdad? Luego cuando crezca lo voy a ir a buscar. No, tú no vas a hacer eso. Compañeros del tribunal, reitero que la presunta víctima era la compañera de mi representado. Formaban una pareja de más de un año y mantenían relaciones absolutamente voluntarias. Él sigue enamorado de ella. Y esa es una situación psicológica especial que concurre en el acusado y que seguramente el tribunal tendrá que valorar en el momento de impartir justicia. Acusado, póngase de pie. La ley le concede a usted el derecho de última palabra. ¿Tiene algo más que agregar? Bueno, ya mi abogado les explicó, ¿no? Yo realmente no la violé. Ella quería hacerlo. Eso ya lo dijo. No tiene nada nuevo que decir. Bueno, este juicio queda concluido para dictar sentencia, la cual le será notificada en el centro penitenciario donde está usted cumpliendo prisión provisional. Yo no he hecho nada, yo no lo entiendo por qué. No, pero yo no he hecho nada. Cuando tú seas grande, vas a ser un hombre. Voy a ser policía, mami. Vas a hacer lo que tú quieras. Pero bueno, ¿eh? Porque los hombres buenos no le hacen daño a nadie. Hay que olvidarse de lo que pasó, ¿eh? Pipo, ve allí y compra los refresquitos con el dinero que te di. Cuidado. Qué preocupada me tiene la sentencia, misma. Bueno, yo creo que no haya ningún problema después de lo que el niño declaró. Sí, por eso mismo es que tengo miedo. Jesús es capaz de hacerle cualquier cosa a Raidel. Sí, claro. Capaz, claro que es. Pero él sabe lo que le espera. Misma. Si lo dejan suelto. Ay, pero ¿cómo me vas a decir eso, Yami? ¡Cuño, 20 años preso! Me acabo de policía a esa mujer.
¡Eusebio! Ese fue el motivo para el secuestro de Sandra. Sí. Cuando nosotros llegamos a la casa, él nos esperaba con todo preparado. Bueno. Amigo. Aquí vienen para ir brindando mientras llegan los demás. Bueno. Saúl, las damas primero. Se la suya. Bien, bien. Gracias. Ajá. Brindemos por las grandes oportunidades como esta. Por este momento. Por la amistad. Que se parte. A ver, qué bola con la fiesta esta. Aquí no hay música, la gente no llega, no se baila. ¿Qué pasa aquí? Todo el mundo va a llegar, todo el mundo va a llegar. Pero usted pida por esa boca que sus deseos son órdenes para mí. Un bolero. Dale, me gusta mucho. Tenemos el mismo gusto. ¿Bailamos? ¿Cómo no? Saúl, Saúl, ¿qué pasa? Yo soy el anfitrión, a mí me corresponde la primera pieza, ¿no? ¿No es así, precioso? Claro. Ahí está, ahí está. ¿Para compensarte? No, no, no quiero, no quiero. ¿No? No, no quiero. Si usted no me conoce, ¿para qué me cuestiona? ¿Qué pasa? No, no. No te preocupes. Si vive con la duda, debe andar insegura. Saúl, nuevamente. Sigue tú, por favor. Para que me cuestiona. Si usted sabe de sobra, tal vez lo que pasó. No me hable de su amor, porque anda sin razón, perdiendo una ilusión. Si usted no me. Saúl. Explícame realmente qué fue lo que pasó. Que de todas formas lo vamos a saber. Mire, corre. No voy a dejar solo de aquí. Oye, deja eso, muchacha, que ese tipo no te va a matar. Y a ti también, coño. Bien, coño, pero yo me lo busqué. Oye. Oye. ¿Qué es lo que estás hablando? ¡Sandra! ¿Tú estás seguro de lo que tú me has dicho, Saúl? ¿Seguro? No se me mueva, no, tranquilo, tranquilo, recuéstese, tranquilito, que por ahora no se me puede mover, ¿eh? Agua, doctora. Agua, tengo mucha sed. Pero ahora no puede tomar nada. ¿Cómo se siente? Mal. Imagínese, me duele todo el cuerpo. ¿Qué pasó, doctora? Bueno, pues que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente para extraerle una bala. Y ahora usted se encuentra en recuperaciones. Sí, ya recuerdo. ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. No, me puedes mover. Tienes un herido en la pierna, no te me muevas, por favor. ¿Qué me pasó? ¿Cómo se anda por aquí hoy? Doctora, acaba de despertar. Dice que le duele la cabeza y la herida. Y preguntó por qué está aquí. Ya. Yeah. Sandra. Sandra. Oye. ¿Me escucha, Sandra?
¿Cómo te sientes? Me duele mucho la pierna. La cabeza se me está partiendo. No, 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 mijita, no, no. No, no muevas el bracito ese, no me lo muevas, déjalo ahí quietecito, así. Tranquilita que tienes puesto un suero ahí, ¿bien? Ya. Tengo mucho mareo, doctora. Y casi no puedo abrir los ojos. Aquí. Bueno, porque se te hizo una operación para extraerte una bala que tenías ahí en el muslo derecho. ¿Una bala? ¿Por qué? ¿Dónde fue eso? Sandra, ¿tú no recuerdas nada de lo que pasó? Sandra, mira, trata de recordar algo, por muy simple que te parezca, aunque sea un detalle, una bobería, ¿eh? Me acuerdo, doctora. No sé qué me pasó. Anita, necesito una entrevista urgentemente con Alex. Por ahora no pueden ser, Alberto. ¿Y Sandra tampoco está en condiciones de hablar? No. Lo siento, pero por el momento no. Incluso, déjame decirte que... Permiso, Alberto. Sí. ¿Cómo sabes? He estado haciendo algunas investigaciones en la guarda de Sandra. Y según me comunicaron, su mamá hace unos años que falleció. Porque te voy a dar un dato importante. Ella tiene una amiga que vive en Matanzas, que para en su casa porque trabaja aquí. Estamos tratando de contactar con ella y aún no hemos podido, porque está para su casa. Bueno, que llamen a Matanza, que la localicen. Hace falta hablar con esa muchacha. ¿Cómo se llama ella? Se llama Camila. Camila. Bueno. Está bien, voy adelantando trabajo más. Ok. Sí. Yo te estaba diciendo que en el caso de Sandra, que ni siquiera puedes intentarlo, porque ella no recuerda nada de lo que pasó. Tengo una esposa y no estará evitando un enfrentamiento con el problema. ¿Ella? Sí. No. Todo parece indicar que está presentando un cuadro de amnesia transitoria. Tal vez anterógrada. ¿Cómo? Sí, bueno, la anterógrada es... Ella se presenta, digamos que horas y tal vez meses después que el paciente haya recuperado la conciencia. Así que hay que esperar. Ana, en cuanto Alex esté en condición de declarar, me avisa urgentemente. Te aviso, Alberto, yo te aviso. Estate tranquilo, te aviso, sí. Sí, está bien. Doctora. La verdad es que ya siento un poco de hambre. ¿Cuándo me van a dar algo de comer? Si sigues así, mañana mando a que te quiten el suero y te den un caldito. ¿Pero caldo? ¿Dieta blanda? Pero ven acá, chico, ¿qué tú pensabas? Que te íbamos a dar arroz, frijoles negros, masita de puerco, ¿eh? No, doctora, no es eso, pero... Ya yo estoy mejor, ¿no? Sí, yo me estoy diciendo que si sigues así, dentro de poco te vamos a dar el alta. Alta, doctora. No sé, pero es que yo todavía me siento, no sé, como débil, adolorido. Y a veces, no sé, siento como dolores de cabeza. Buenos días, Sandra. Buenos días, doctora. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Qué bueno. Sandra, como te dije ayer, tenemos la visita del capitán Alberto, que él es el instructor del caso y quiere verte. Mucho gusto conocerla, Sandra. Igualmente. ¿Está usted en condiciones de responder alguna pregunta? Sí. Bueno, con el permiso, yo voy a ver a otros pacientes. Chao. Sandra, yo quisiera que usted me dijera si conoce a esta persona.
¿Está Saúl? ¿Estás segura? Sí, claro. Lo conozco muy bien. Sandra, ¿cuándo fue la última vez que lo vio? Fue hace unos días. Sí. Él me invitó a casa de un amigo. No me acuerdo el nombre ahora. Mira, ¿será este? Mira, Sandra. Sí. Sí, ese mismo es, sí. ¿Y llegó a ir a la fiesta con él? No. Sandra, trate de recordar y dígame si usted volvió a verlo después, cuando la hirieron. No me acuerdo. Se lo vi después. De verdad que no me acuerdo, lo siento mucho. Gracias, Sandra. ¿No se acuerda de nada? No te desesperes, Alberto. Vamos a probar ahora con la terapia de hipnosis. Es muy efectiva. Dime una cosa, Anita. ¿Y Alex? No. En el caso de Alex, él está mejorando, va evolucionando y me parece que lo vas a poder interrogar pronto. Ven acá, Alberto. ¿Tú sabes algo de mi hermano? ¿Por dónde anda metido él? Mira, él está en un caso que no... Sí, está en un caso. Pero mírame, a favor, cuando tú lo veas, porque seguramente tú lo vas a ver primero que yo, dile que, aunque sea, que me llame para que él sepa que yo existo y saber que respira, que vive, ¿eh? A ver, ven acá. ¿Qué? ¿Cuándo me vas a invitar a comer, a almorzar? ¿Yo? ¿Para qué? Ay, se me ha dejado plantado montones de veces. Mira, no, oye... No, no, no. ¿Ya? Va a explicarme qué estoy haciendo aquí. ¿Qué piensan hacer conmigo? No puedo. Yo creí que tú eras mi amigo. Y lo soy. Entonces respóndeme. No puedo responderte, Sandra. No puedo. Es por ese hombre que no puede responderme. Deja eso ahí. Mira, yo pienso que tú estás actuando bajo presión. ¿Te equivocas? ¿No te creo? Porque tú no me ayudas a quitarme esta amarra. Y me levanto que estoy muy incómoda. Mira, la cadena se rompió. Quédate con ella. No me hace falta. ¡Saúl! ¡Voy! Sandra, yo te voy a sacar de aquí en la primera oportunidad que se presente. Confía en mí. Thank you.
Saúl. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, mucho mejor. Sí, bien. Gracias. Saúl, dice la doctora que hoy te dan el alta. Sí. Quiero decirte que aunque prestaste declaración, está sujeto a un proceso investigativo. Así que debes mantenerte en tu casa, localizable. No entiendo. Doctora. Sí. ¿Cómo sigue Sandra? Sandra está bien, está mejorando rápidamente, pero... ¿Pero qué? Bueno, pues que a ella se le está tratando por psiquiatría. Que presenta un cuadro de amnesia. ¿Amnesia? ¿Cómo que amnesia? Evidentemente, Sandra es un caso de amnesia global transitoria, inducido por una sobredosis de benzodiazepina administrada con alcohol. ¿Total? Todavía no estoy segura. No tengo todos los elementos. ¿Te has decidido entonces por la terapia de hipnosis? Por eso te mandé a buscar. ¿Y cuándo la piensas ver? Mañana mismo. ¿Qué tú crees? ¿Se puede? Perfecto, está bien. Bueno, nos vemos mañana, María. Nos vemos mañana. Chao. ¿Tu novio? Un escorpión. ¿Cómo vos? Ya. Del signo escorpión, ¿no? Lo llevaba... No como un amuleto, sino... para que no se me olvidara el daño que me hizo. Parece que te picó fuerte, ¿no? De todas maneras, yo pienso que todo lo que sucede en la vida conviene. Eso dicen. Que los golpes de la vida enseñan. Parecía la persona más buena del mundo. Pero al final no pudo traicionar su naturaleza. Parece que yo también soy un escorpión. Parece. Encantadora. Buenos días. ¿Cómo se siente? Bastante mejor, señor, pero... Veamos. Un poco débil. Esa es la dieta blanda. No, pero tiene buen pulso. Está mejor. Es que su presencia me reanima. Qué bueno. Señor, ¿yo puedo preguntarle algo? Sí, ¿cómo no? Sandra. La muchacha, ¿ella también está en este hospital? Sí, sí, la pobre. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? No le ha pasado nada. De la herida se está recuperando, pero perdió la memoria, que es peor. ¿La memoria? Sí. Pero, ¿te quiere decir que ella entonces tiene amnesia? Y no recuerda nada. Bueno, de lo que le pasó antes de la operación, me parece que no. ¿Cuánto tiempo ella puede demorar en recobrar la memoria? No sé. Dice la psiquiatra que es imposible determinar, lo que quizás puede ser meses. Pobre muchacha. Sí. Señor. Diga. Dígale a la doctora. Que por favor que le diga al instructor que yo necesito hablar con él. Esto no se puede quedar así. Yo no lo voy a permitir. Está bien. Respira. Toma aire por la nariz y suéltalo por la boca. Ponte cómodo. No tienes nada que te aprisione, ¿verdad? Pon los brazos a ambos lados del cuerpo. Ponte cómoda. Ahora,
Cierra suavemente los ojos. Y concéntrate en tu respiración, que debe ser profunda y regular. Ahora expulsa en cada expiración todos los dolores y las tensiones del cuerpo. Sandra, ¿hay algún recuerdo que acuda a tu mente en estos momentos? ¿Quieres comentarme algo? Sandra, ¿estás segura? Cálmate. No te me mueras, mamita. Perdónate. Mamá. Mire, yo había organizado una fiesta en una casa que me prestaron. Una fiesta pequeña, de pocos amigos. En realidad, el promotor de la fiesta no fui yo, sino Saúl, que me dijo que había una muchacha que le interesaba tener relaciones con ella. Que bueno, que yo pusiera la casa, que ponía todo lo demás. Y así fue. Así fue. Esa noche ellos llegaron temprano. Yo les puse un par de cervezas y me tuve que ir a la cocina porque recibí una llamada. Y cuando regresé... Pregúntele. No puedo aguantar eso. Que ha pasado mil días de frío llorando, queriendo ser aire, libre para soñar, sin felicidad y no ser más esclava en el juego de nadie. Pregúntele a ella, que si soy un extraño, pregúntele. Oye, ¿qué le pasó? Saúl, la serie. Busca un camarada para que me ayude a la mujer. Pero Saúl, tú te has vuelto loco, ¿qué es lo que te pasa, viejo? Loco te vas a volver tú cuando yo te diga lo que hay. Loco te vas a volver tú. Atiéndeme bien para que no te vayas a quemar, Saúl. Yo te dije bien claro a ti que esta casa... ¡Hacer, atiéndeme! ¡Atiéndeme! No te tengo que hacer entender. El padre de esta chamaca es rico y vive en Miami. Me da 7.000 cabillas porque la debe para allá. Si llega sana y salva, ese dinero es mío. ¿Entendiste cómo es la vuelta? No, pero es que yo no me presto para eso. Pero no me pregunté tu opinión, Acere. Yo no te pregunté tu opinión. Un secuestro y se acabó. A lo mejor ahora te va con lo tuyo. No, yo no quiero nada, Saúl. ¿Tú no quieres qué? Pues, ¿tú no quieres qué cosa? Busca lo que amarrarla y ayúdame a llevarla para el cuarto. Si me pongo bien, a lo mejor te vas con algo. La busco. ¡Amárrala! Saúl, yo no sé hacer esto, Saúl. Aprende, Cere, aprende. ¡Amárrala! Nos llevó para el cuarto y la acostó en la cama. Entonces...
¡Raúl! ¡Oye! Alex, ¿quién es el abao? Bueno, perdón, yo no lo conozco bien. Lo que sé es por Saúl. Pero creo que es un tipo de esto negativo a la sociedad, biznero, que siempre está haciendo, inventando negocios. Incluso Saúl me dijo que quien le puso este negocio fue el abao. Vale, tú sabes que te veo disperso, como vigilando algo. Se ve una chama ahí que no me quiere hacer caso. Una chama, a ti, al duro, al bonitillo. ¿Y quién es esa que se está poniendo la bula? Sandra. ¿Sandra? ¿Tú sabes lo que tú acabas de mencionarme? Sí, Sandra. Yo vengo a ponerte la oportunidad de tu vida, justo con esa gente. Ahora, a ver, dime cómo lo voy. Eso es lo último. El padre de esa jeva está en el Yuma y tiene un barro de aquí a Guanabacoa, pero además le paga el pasaje al que se la lleve para allá con él. Ven acá, chico, ese tipo está pagando el barro ese, ¿por qué tú eres tan bueno de venir a ponerme el negocio en las manos? Porque aprovecha la oportunidad y vete echando, o sea, a ti esto aquí no te va ni te viene. ¿Tú sabes por qué? No te cuadra nada. ¿Tú sabes por qué? Porque me estoy buscando 2,000 barros. Ah, entonces son 9,000, no son 7,000. Nueve mil. 2,000 barros. Pero además, tú sabes que a mí no me gusta. Yo al final me cuelo por aquí, me cuelo por allá y escapo a hacerle. Y además tengo la vieja jodida, no quiero darle un disgusto, compadre. Quizás en otro momento cuando no la tenga a mi lado, me pide. Ya, pero mira, tu oportunidad, o ahora o nunca. Ven. Dime, ¿realmente cómo es la vuelta? Ahí es donde está la cosa. ¿No? Hay que secuestrarla. ¿Cómo secuestrarla, chico? ¿Qué es eso? Hay que secuestrarla. El padre ha tratado de sacarla por las vías legales y... no ha podido. ¿Tú sabes por qué? Porque ella no quiere irse, no quiere saber del padre. Pues acá, chico, y si él es tan rico y tiene tanto dinero, ¿por qué no se queda tranquilo ahí en Miami y no se mete más en ese asunto? Qué complicado cómo ha salido, Saúl. ¿A ti qué te interesa eso, compadre? A ti lo que te importa es el barro, que te vas limpio, olvídate los caprichos del tipo, te vas con la jeva que te gusta, te vas con un barro largo, te vas gratis. Olvídate a lo mejor al tipo lo que se le ha pegado la prepotencia. Vaya a saber, olvídate eso, compadre, eso no se piensa. Yo tú... ya pongo el pie donde va. ¿Cuándo la cosa? ¿Y dónde vive el jabao? No sé, compañero, no sé. Ya le dije que yo... no sé, lo más que lo vi fue un par de veces. ¿Qué pasó cuando Saúl entró a la habitación? Entró bruscamente. Y entonces... hay que salir echando aquí. Los guardafronteras cogieron la lancha. Saúl, ¿qué tú vas a hacer? Cállate, vale. ¿Te vas a pensar? Los voy a zafar a los dos. Pero al primer intento de fuga, disparo. ¿Tengo claro una cosa? Arriba. Saúl, ya está mareada. Claro, vale. ¿Mareada de qué cosa? Este tipo tiene una mala, ¿eh? Nos va a matar. No te preocupes, yo no voy a dejar que este hombre te haga nada. ¿Y si te dispara? Mira, tú no te preocupes por eso. Lo que tienes que hacer es que cuando yo te diga, sales corriendo. Yo hablo con él, yo lo convenzo. Deja ver lo que hago. Oye, convencete, venga, mire. ¡Corre, Sandra! ¡Saúl! Thank you.
Eso fue todo, compañero. Después de eso ya perdí el conocimiento. Alex, usted me dijo que cuando cayó herido escuchó otro disparo, ¿no es así? Sí, lo escuché. Eso fue lo que escuché. Se supone que ese sea el disparo que le hiciera a Saúl a Sandra. Claro. Claro, por supuesto. Y recuerde que él tenía que matarla, compañero. Si no, ella lo iba a denunciar. Una última pregunta. ¿Qué me puede decir usted de la cuchillada en el muslo de Saúl? Un momento. Ah, sí. No sé cómo se me pudo olvidar, compañero. Ese día yo... no recuerdo por qué tenía esa cuchilla en el bolsillo del pantalón y parece que en medio de la pelea, en la cosa de estar fajado, pues nada, la utilicé inconscientemente en defensa propia. Y bueno, también porque era la manera de salvar a Sandra, ¿no? Muchas gracias, Alex. Y lo dejo para que descanse. Muchas gracias. Y compañero, en lo que pueda ayudarle, por favor, sin pena de ningún tipo. Estoy realmente muy apenado con todo este asunto de esta muchacha. Gracias. Decime por qué estoy aquí. No. Es que yo no entiendo. Está claro que es un secuestro, pero ¿por qué? Yo no manejo ninguna información confidencial. No tengo dinero. Tu papá. Pero si yo hablé claro con él. Mira, Saúl, mi papá se divorció de mi mamá cuando yo apenas tenía un año. Y te juro que no conservo ningún recuerdo de él, porque estando en Cuba, jamás se ocupó de mí. Después se fue. Y luego mi mamá se enfermó. Y yo tuve que cuidarla sola. ¿Tú sabes qué edad yo tenía cuando mi mamá se me murió? Doce años. Yo puedo entender que ahora está solo, viejo. Pero ese hombre para mí es un desconocido. ¿Tú me entiendes? Yo no sabía eso. ¿Quién le dijo a él que porque... porque tiene dinero, puede ponerme en una situación como esta? No sé, a lo mejor le dio... por... la cosa esa famosa del llamado de la sangre. ¿Hay gente que cree en eso? Mira, si eso que tú dices es verdad. Yo con él nunca lo he sentido. ¿Qué es si no tú me dijiste que era? Aries. ¿Qué día? Primero de abril. Primero de abril. Ahí fue 31 de marzo. Parece que en esta historia los Aries vencen a los escorpiones. ¿Qué perfume es ese?
Me lo regalaron ayer por mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, Camila, ya te comunicaron lo que le sucedió a Sandra. Sí, oficial. Yo... No, no, pero cálmate, Camila, que así... Así tú nos puedes ayudar y necesitamos conversar. Mira, Sandra está bien atendida. ¿Está bien? Tranquila. Vamos a hablar. ¿Ya? Un esfuercito, ¿verdad? ¿Podemos hablar? Sí. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de Saúl? El bonitillo. ¿El bonitillo? Sí, así le dice Sandra, porque realmente es simpático. Él es amigo de ella. Adiós, preciosa. Bueno, me quieres hacer caso en estos tiempos. Bueno, creo que a ella le interesa. ¿Y él ahí? Aunque no me lo ha dicho, creo que sí. ¿Tú crees o estás segura? Bueno, estoy segura. Camila, ¿qué me puedes decir acerca de Alex Barroso? ¿De Alex? Sí. Eres una patria padre. Tú estás para comer. Ven acá, chico. ¿Qué cosa es esto? Mira, Camila. Explícame, ¿qué cosa es esto? Mira, yo te voy a explicar. No comes escándalo. No somos amigos. Exactamente, somos amigos. Yo la conozco del barrio. Ella tiene problemas personales. Mira, chico, qué tipo tan descarado tú eres. Dime, Camila. Mira, esto se acabó, ¿me oíste? ¡Sí, acabó! Mira, no me faltes el respeto, por favor. Bueno, yo tuve una relación con él, pero eso se acabó. Ya. Camila, ¿a ti Sandra te habló algo de esa fiesta? ¿A mí? No, no. A mí Sandra nunca me dijo nada de esa fiesta. Nunca. Permiso, Alberto. Sí. Bueno, vemos. ¿Cómo se tengo el informe del Laboratorio Central de Criminalística? ¿Los dos coinciden en el arma? Exactamente. Aún no hemos podido dar con el paradero de Java. No, avisa del grupo operativo y a Guarda Frontera. ¿Qué de la foto? El carnet de identidad nos entregó la foto. ¿Te avisaron a la familia de los lesionados? Ya se le avisó a todo el mundo. Muévete en eso, usted. Bueno, no, bro. Necesito que lo acompañe. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Estoy detenido o qué? Ven acá. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué te pasa? Yo vine a saber de Sandra, a ver cómo está, a preocuparme por ella. Mira, ella está mejor. Ahora está durmiendo. Así que si ya terminaste, arranca y vete por donde mismo tú viniste. Camila, que nuestra relación haya terminado no quiere decir que tú y yo tengamos que ser enemigos. Mira, Alex, tú sabes perfectamente por qué yo no quiero saber de ti. Si no pasó nada, muchacha. Lo que te pasa es que estás histérica. Mira, aprovecha que estás en el hospital y te ves con un médico. Mira, vete, anda. Vete, Alex. Vete, o llamo a la enfermera. Camila. Yo todavía te quiero. Ya, gracias.
¿Y entonces cuál es el estado de Sandra? Bueno, Sandra haciendo progreso. Aunque su estado de relajación no es lo suficientemente profundo como para lograr lo que queremos, pero yo pienso que está próxima a alcanzarlo. Mañana debe verse conmigo. ¿Mañana? Mañana. ¿En la mañana o en la tarde? La mañana temprano. Bueno, gracias, doctor. Bueno. No, ya lo cogieron. Está bien. Yo enseguida voy para allá. Buenos días, doctora. Buenos días, Sandra. ¿Cómo te sientes? Ay, más o menos. Siéntate. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Sucede algo? ¿Entraste tan alegre? Ese perfume yo lo he sentido antes, doctora. ¿Mi perfume? Sí. ¿Qué te recuerda mi perfume, Sandra? No sé. El olor me resulta muy familiar, pero no sé de dónde. ¿Qué perfume es ese, doctora? Se llama Café París. Me lo regalaron por mi cumpleaños. Me lo regaló mi esposo. Aunque lo usamos los dos. ¿Su cumpleaños? ¿Cumpleaños? Sandra. ¿Recuerdas algo? Su perfume es el perfume de Saúl, el que sentí en la fiesta y durante el secuestro. ¿Recuerdas el secuestro? Ya recuerdo. Rafael Hernández Díaz, alias Jabao, ¿no? Estoy esperando por ti. Habla. ¿Esperando qué, guardia? ¿Cuántas veces voy a explicar? Yo fui allá a pescar, estaba pescando, no se puede pescar. Mira, Jabao, nosotros sabemos con quién tú te vinculas, qué tú estás haciendo. Y sabemos que tú estás haciendo cosas que están en contra de la ley. Y que con la actitud como persona como tú, se han muerto muchas personas en el mar. No, mire, esa no es la intención, oficial. Tienes que creerme primero que yo fui a pescar ahí. Yo tengo mi contacto, pero no lo hago con ese. Es por ayudar a la gente. Jabao, que te fuiste a pescar sin avío, sin vara, sin carnada. ¿Qué te piensas tú? ¿Que somos bobos? Uno se busca por ayudar a la gente. ¿Te has visto eso? ¿Eh? ¿Qué cosa más grande? ¿Ayudarte de qué forma? ¿Sacando a personas del país a que se mueran en el mar? A ver, oficial, el contacto mío está allá. Me llama por teléfono. Yo. ¿Quién es tu contacto? Busco el punto. Le dicen Papo. Yo tengo los nombres en un papel en la casa. ¿Dónde te llamo? Los teléfonos. A mi casa. Vamos a salir de esto ya. Ya tú me tienes más ya. Tiene la palabra el fiscal para interrogar al testigo. Testigo, ¿conoce usted a los acusados? Sí. ¿Por qué visitó a Alex en la noche del 31 de marzo del 2003? Bueno, él me invitó a una fiesta, me dijo que le habían prestado una casa y me invitó a una fiesta que le iba a hacer ahí. Raúl, habla con esa muchacha para que vaya a la fiesta, se la vamos a pasar bien, compadre.
No sé, compadre, ella no va a querer. ¿Por qué no va a querer? Si tú no le has preguntado, si tú no le has dicho nada, no puedes saber. ¿A ti no te cuadra esa muchacha? No, bueno, entonces, bueno, llévala a la fiesta, nos divertimos sanamente ahí, la pasamos bien, tomamos unos tragos normal, una cerveza, dale. ¿Lo vas a hacer o no? Vamos a hablar con ella. Yo creo que no va a querer, pero bueno, vamos a hablar. Oiga, con esa léxico que usted tiene, usted la duerme, ¿tú verás que sí? No, chica, chica. ¿No le preocupó ese interés de Alex porque usted llevara a Sandra a la casa? Bueno, yo pensé que le interesaba como mujer, pero como iba a estar ahí, teníamos la misma oportunidad. Testigo, ¿cuándo usted tuvo conocimiento de las verdaderas intenciones de Alex? Bueno, en cuanto Sandra se quedó dormida, que él le dio el trago con la pastilla. Esto es para ella, Saúl. Lo tuyo está en el refrigerador. Oye, por cierto, te he visto hablando mucho con esa muchacha. No te relaciones tanto con ella. Esto es un asunto de negocio y se acabó. No, pero... ¿Qué? ¿Cómo un asunto de negocio? Un asunto de negocio, Saúl. ¿Cuál es el negocio? Mira, esto es simple. ¿Ah? Es un secuestro. ¿Cómo un secuestro? Sí, un secuestro. El padre de esa muchacha vive en los Estados Unidos y tiene un barrio largo. ¿Está claro? Va a pagar $7,000. Y nosotros tenemos que cogerla y dejarla ahí. Eso es todo. ¿Te volviste loco a hacer, ¿Te volviste loco? ¿Qué loco, viejo? ¿Te volviste loco a hacer? Un secuestro es candela. Eso es tremenda candela. Tráfico de personas, ¿seré? Oye, tú te vas a poner melindroso ahora con ese asunto. Oye, melindroso no, no. Melindroso no. Melindroso no, pero a mí tú jamás me hablaste de ningún negocio. Tú me invitaste a mí a una fiesta. ¿Me hablaste de una fiesta o no me hablaste de una fiesta? Mira, tú eres un muchacho joven, te voy a decir una cosa. Y ya tú estás montado en el burro y ahora tienes que darle los palos, porque aquí tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Y quien le está aguantando la pata aquí eres tú, Saúl. No, le aguanté la pata a nadie, ¿eh? Yo no le aguanté la pata a nadie. A mí tú jamás en la vida me hablaste de eso. Aparte, ¿que tú me estás amenazando a mí? Yo no te tengo que amenazar. Me parece que me estás amenazando. Vamos para la policía. Vamos para la policía. No, si no hace falta, Saúl. Ah, no hace falta. Si tú sigues en eso, ella solita va a coger por ahí, va a ir para donde está la policía y lo va a contar todo. Y vas a ir en candela tú y voy a ir en candela yo. Y yo no voy a ir. Primero me la echo para que lo sepa. No, vas a ir en candela. ¿Cómo, bebé? ¿Que primero te la echas? Sí. No, tú no te echas nadie, ¿sí? ¿Qué? Bueno, para echártela a ella, me tiene que echar primero a mí. ¿Te va a echar a los dos? Eso fue todo. Suficiente, señor presidente. El letrado de la defensa. Testigo. ¿Por qué colaboró usted con el acusado sabiendo todo esto? Bueno, en primer lugar yo también era una víctima. Yo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando ahí. Y en segundo lugar, la única manera que yo tenía de proteger a Sandra era quedándome en la casa. Que pase el último testigo. Diga su nombre, apellidos y ocupación. Sandra Hernández Alén. Estudió letras. Le recuerdo de que no ajustarse a la verdad incurre en el delito de perjurio. Ahora relate qué fue lo que le sucedió entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2003. ¡Párate! 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 ¡Párate!
todo lo que yo recuerdo. ¿El fiscal tiene alguna pregunta? No, señor presidente. ¿El letrado de la defensa? No, señor presidente. Oye, Ale, mala noticia, caballo. ¿Qué pasó? Así que resuelve rápido y pide. Te cogieron la gente por la frontera trabó la lancha. Así que mira, ilusión óptica. Me voy del aire. Abajo, oye lo que te voy a decir. Si tú quieres, te borra. Pero antes, me tienes que devolver los 2,000 baros que te di. ¿Está claro? Porque si no, quien te va a desaparecer soy yo. ¿Está claro? ¿Verdad, Cate? Ratonzón. Fiscal, sobre conclusiones. Ha quedado demostrado ante este tribunal la culpabilidad de los acusados. Por lo que solicito la pena de 25 años de privación de libertad para el acusado Alex Barroso Martínez y de 10 años de privación de libertad para su cómplice Rafael Hernández Díaz, alias El Jabao. Acusados, pónganse de pie. El caso queda concluido para sentencia. Acusado, Alex Barroso Martínez. Póngase de pie. Este tribunal, luego de haber deliberado y analizado las pruebas que obran en el expediente, lo encuentra culpable del delito que se le imputa. Y por tanto, en nombre del pueblo de Cuba, lo sanciona 25 años de privación de libertad. Siéntese. Acusado, Rafael Hernández Díaz. Póngase de pie. 10 años de privación de libertad. Siéntese.